Aquí estamos con nuestro compañero Giancarlo Flandes y nuestro compañero Francisco Eulogio Vázquez. Cuéntanos, Paquillo, ¿qué estás haciendo ahorita? Ahorita estamos haciendo de este troncón ya viejo, vamos a pasar el nido a una caja tecnificada. Podemos ver aquí que el nido sí está bastante grande. Se pudieron hacer dos nidos. Y es lo que vamos a hacer dos nidos. Ok. Excelente. Este fue un jabón que ya... ¿Es un jabón que ya la madera ya está muy dañada o fue un rescate o qué fue? Lo trajo una persona que quiere que lo rescató de su rancho. Pues ahí lo estaban pisando las vacas y pues decidió traerlo para que lo rescatáramos y lo tiramos en un jabón. Mucha gente no cree que rescatamos las abejas, pero vean qué maltratado está este tronco. Obviamente estaba por ahí mal puesto, tirado, y alguien se apiadó de ellas, se las trajo aquí a nuestro compañero Giancarlo para que le hiciera su cajoncito. El alimento lo vamos a poner abajo y la cría la vamos a poner arriba. Está justo. Es que aquí cuesta porque está todo disperso. Cuéntanos, Paquillo, algún tip que le quieras dar a los que nos ven para que sea efectivo el traspaso. Primera, que debe estar limpio dentro del nido, lo menos posible que esté el nido, el alimento que le vayan a poner, que esté menos expuesto en los potes de polen, y la miel pues, también que no se riegue para que no humedezca el nido, y de preferencia el alimento va abajo y sobre el alimento ya va el nido. Y hacerlo lo más rápido posible, entre menos expuesto esté el nido, menos fórido. Menos riesgo y menos expone el nido a su contenido. Perfecto. Si les gusta estos videos, compartan, denle like y suscríbanse en YouTube. De igual manera, no nada más este método, tenemos otros métodos que pueden aprender. Es correcto. Este es el más sofisticado y el
para sacar una miel más inocua, de mayor calidad, mejor manejo y menos maltrato al aire. Es correcto. Como ven, ahí quedó el traspaso de un tronco de un jobón a una caja tecnificada. ¿Tres minutos? ¿Qué hubo? Ponle 2 minutos. Cada vez más, va más rápido, Paco. Cada vez que le agarre bien la onda. Le enseñé bien.